5 minutos con la Virgen María. Un tiempo para encontrarnos con la Madre de Dios. Un tiempo para encontrarnos con Dios. Un tiempo para encontrarnos con nosotros mismos y sanar las heridas del alma. Queridos hermanos, reciban hoy y siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. 12 de octubre. Virgen del Pilar, libera de todo mal nuestro continente. En la noche del 2 de enero del año 40, Santiago se encontraba con sus discípulos junto al río Ebro, cuando oyó voces de ángeles que cantaban Ave María, gracia plena, y vio aparecer a la Virgen Madre de Cristo, de pie sobre un pilar de mármol. La Santísima Virgen le pidió al apóstol que se le construyese allí una iglesia, con el altar en torno al pilar donde estaba de pie, y prometió que permanecerá este sitio hasta el fin de los tiempos, para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas por mi intercesión con aquellos que en sus necesidades imploren mi patrocinio. Desapareció la Virgen y quedó ahí el pilar. El apóstol Santiago y los 8 testigos del prodigio comenzaron inmediatamente a edificar una iglesia. Esta es una advocación especial y particular, ya que María Santísima, nuestra Madre, aún estaba viva y moraba en Jerusalén, y es llevada sobre una nube traída por manos angélicas hasta el sitio donde se encontraba Santiago. Es decir, es una aparición de la Virgen María estando en vida. Santiago iba a recibir directamente de los labios de Nuestra Señora el consuelo y ánimo que necesitaba para continuar con determinación su batalla, seguro de que las dificultades del momento constituían tan solo una prueba, cuya superación le traería abundantes frutos espirituales. Nuestra Madre se ha convertido en una poderosa intercesora ante Dios. No dejemos de pedir, de orar y de clamarle a ella por todas nuestras necesidades y las del mundo entero. Oremos. Quiero encomendarte, Virgen Santísima del Pilar, los hijos de todas las naciones hispánicas. Dios te salve María, Madre de Cristo y de la Iglesia. Dios te salve vida, dulzura y esperanza nuestra. A tus cuidados confío las necesidades de todas las familias, las alegrías de los niños, la ilusión de los jóvenes, los desvelos de los adultos, el dolor de los enfermos y el sereno atardecer de los ancianos. Te encomiendo la fidelidad y abnegación de los ministros de tu Hijo, la esperanza de quienes se preparan para ese ministerio, la gozosa entrega de las vírgenes del claustro, la oración y solicitud de los religiosos y religiosas, la vida y el empeño de cuantos trabajan por el reino de Cristo en estas tierras. En tus manos pongo la fatiga y el sudor de quienes trabajan con las suyas, la noble dedicación de los que transmiten su saber y el esfuerzo de los que aprenden, la hermosa vocación de quienes con su conciencia y servicio alivian el dolor ajeno, la tarea de quienes con su inteligencia buscan la verdad. En tu corazón dejo los anhelos de quienes, mediante los quehaceres económicos, procuran honradamente la prosperidad de sus hermanos, de quienes, al servicio de la verdad, informan y forman rectamente la opinión pública, de cuantos en la política, en la milicia, en las labores sindicales o en el servicio del orden ciudadano, prestan su colaboración honesta en favor de una justa, pacífica y segura convivencia. Virgen Santa del Pilar, aumenta nuestra fe, consolida nuestra esperanza, aviva nuestra caridad. Socorre a los que padecen desgracias, a los que sufren soledad, ignorancia, hambre o falta de trabajo. Fortalece a los débiles en la fe. Fomenta en los jóvenes la disponibilidad para una entrega plena a Dios.
Protege y asiste maternalmente, oh María, a cuantos te invocan como patrona de la hispanidad, así sea. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. El Señor está contigo y te bendice Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere.